cansan de tanto labrar la tierra. Tengo la piel morena y con la tuya muy bien se lleva. Yo no te prometo nada, tengo de sobre la esperanza. Traigo un cariño grande, serás querida que nunca cansa. Y traigo un cariño grande, serás querida que nunca cansa. Amor millonario no te puedo dar, yo tengo tu riqueza que te gustará. La noche que me quiera tú vas a quedar, querida. Amor millonario no te puedo dar, yo tengo tu riqueza que te gustará. La noche que me quiera tú vas a quedar, querida. Thank you.
gracias a Dios, una hermosa noche para disfrutarla en familia. Los invitamos a todos los que todavía no bailaron, que se peguen con este ritmo que sigue. ¡Qué ternura! Pero nunca un amor. En algunas he tenido el papel de marido, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Y contigo me gusta, contigo te quiero, contigo en la cama, solo se me enciende. Y contigo me gusta, la experiencia más linda, la que nunca es un vida y lo que pasa, tiempo se pasa la vida, siempre te amaré. Siempre al fin lo conseguí. Busqué buenas amantes, las que pude encontrar, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Que contigo me gusta, contigo te quiero, contigo en la cama, puedo ser el cielo. Que contigo me gusta, mi experiencia más linda, con vida y el que pase tiempo que pase la vida, siempre te amaré. Palacio San José presenta el gran festival Día de la Bandera y de las Colectividades. Desde las 11 de la mañana, asado con cuero, tortas alemanas, suizas, francesas, comidas catalanas, presentación de ballets tradicionales y en el escenario, Luciano Maspi, Omar Olivera y su conjunto, Los Gringos del Volga.
el chamamé para bailar con los Tierras del General, el humor del Gaucho Bataraz y desde Santa Fe, Grupo Trinidad. Todo dentro de un marco festivo y familiar, donde el Palacio San José se vestirá de fiesta por cuarto año consecutivo. Este domingo, 11 de junio del 2017, Domingo de Peña Criolla, la matera de la UATRE, en el Anfiteatro Comunal de Colonia Los Ceibos, sobre Ruta 14, kilómetro 105 y medio, con la animación y conducción de Gustavo Echegaray. Actuarán Luciano Maspi, cantor del pueblo, Víctor Nicheli, Marcelo Valdivieso, Romina Noire. Artistas invitados: Diego Brosar y su conjunto, Marianela Obispo y su conjunto, el Gaucho Mercier, Antonio Monsalvo. Organiza Escuela Número 50, La Gaceta de Buenos Aires. Invita UATRE, Seccional 415, Concepción del Uruguay. Autoservicio Las Colonias 2, los mejores precios de la zona, la mejor higiene, la mejor atención. Te ofrece comestibles, fiambrería, lácteos, bazar, perfumería y de todo al mejor precio. Atendido por sus propios dueños. Autoservicio Las Colonias 2, calle 23 y 14, Caseros. Ferretería La Unión, materiales de construcción en general, electricidad, gas, herramientas, cerámicos, mallas, hierros, perfil C. Tenemos todo lo que usted busca a un precio único. Ahora anexamos piso flotante, revestimientos PVC para pisos, pared y cielo rasos desmontables, placa de yeso y perfilería. Ferretería La Unión, Caseros. En pronunciamiento, autoservicio Curvasier, comestibles, carnicería, verdulería, perfumería, donde la familia nos visita día a día. Capricho, calzados, bolsos, carteras, librería, bazar, un mundo de cosas y cositas, todo en pronunciamiento. Plastilleras Mastroianni, de Robert Mastroianni, en pronunciamiento, Entre Ríos, todo para pollos y cerdos, campanas, cortinas, medias sombras, tejidos, ventiladores, picos para riego completo, cortes y hechos a su medida. Su consulta no nos molesta. Llámenos al 03442-496214 o al 15407435. Señor productor, ganadero y tambero, Automotores San Antonio presenta para toda la región nueva mezcladora de rollos de pasturas varias con moledora de cereales incorporado. Véala en funcionamiento en Aldea San Antonio. Consúltenos sin compromiso. Automotores San Antonio, Casa Central en Aldea San Antonio. Teléfono 03446-497086. Sucursal Gualeguaychú, Primera Junta 1023. Automotores San Antonio, junto a la gente del campo. Constructora Los Nogales, marcamos la diferencia. Oferta número 1, cabaña, 2 dormitorios, cocina, comedor y baño, con instalaciones, contado, 296.870 pesos. Plan de pago, anticipo, 184.400 pesos y 48 cuotas de 5.100 pesos, fijas y en pesos. Incluye platea elevada con postes de quebracho y pintura exterior de regalo. Oferta 2. Chalet de ladrillos, 2 dormitorios, cocina, comedor y baño con todas las instalaciones. Ladrillos de 15 colocados, interiores en Durlock. Incluye platea de hormigón, contado efectivo 289.990 pesos o un anticipo de 182.990 pesos y 48 cuotas de 7.100 pesos, fijas y en pesos. Constructora Los Nogales, Ruta 14, kilómetro 108, Colonia Los Ceibos, Entre Ríos. Mayoraz Pintos, servicios inmobiliarios, casas, lotes, loteos, campos, tasaciones, administración de propiedades. Vende en pronunciamiento sobre Ruta Provincial 23, loteo 7 soles, terrenos desde 137.000 pesos, con servicio de agua y luz, financiación. Vende en pronunciamiento casa a estrenar,
ubicada sobre Ruta Provincial 23, servicio de luz y agua. Leonardo Mayoraz Pintos, martillero público y corredor de comercio, matrícula número 888, teléfono 03447-1541-0814. En Espiazzi crecemos, invertimos, apostamos por un futuro siempre mejor. Pensamos en vos, que puedas comprar acá, en tu ciudad. Sin viajar, sin pagar de más, con la confianza y respaldo que da una marca de más de 70 años en la región. Spiazzi. Recuperar el apetito sexual. El viejo no entendía nada, palabras médicas, letra chiquita, el profeta. Agarró y se tragó dos pastillas también. Y después la vieja lo apuraba, le decía, Pedro, metele, Pedro, metele. Y le decía, sí, Pedro, metele. Y a Pedro, ¿quién le mete? Dice, así que, esa gente, nosotros venimos. Muchas gracias, muy amable. Propaganda, decía un vasco y rompía los comodines abriendo un mazo nuevo de esos de 50 naipes. De ahí estamos viniendo, gente del campo, de los parajes rurales, que llevaron a Pilar, Córdoba, 65 años casado un viejo y una vieja. ¿Vos sabés lo que es? 65 años juntos y el viejo está bien todavía. Y le hacían un reportaje, la FM, el pueblo, cómo era estar 65 años con la misma pareja. Y dice el viejo, no, pero antes era distinto. Y dice el viejo, yo me acuerdo, dice, cuando nosotros nos casamos nos fuimos el lunes de miel en carro, dice, y ni bien salimos acá tropezó la yegua el carro, y yo de arriba al surqui le dije, uno, y media legua más adelante tropezó de vuelta la yegua, y yo de arriba le dije, dos. Cuando tropezó la tercera vez la yegua, le sujeté la hacienda, me bajé el surqui y saqué el revólver en la cintura, le reventé la cabeza a un tiro. Y mi mujer empezó a los gritos, gringo, hereje, animal, exagerado, no hacía falta, no es para tanto. Yo la miré a mi mujer y le dije, ¡uno! Y nunca más discutimos, dice. 65 años que estamos juntos. Por eso digo que no era lo mismo antes que ahora. Vengo de las viejas chacras, donde hay gente que sabe hacer de todo, que sabe del tiempo, saben cómo va, cuando va a llover. La vieja Toranzo mirando por la ventana, decía, el sol entra colorado, mañana va a haber bien. Tenía los anteojos sucios con salsa de tomate. Estaba haciendo una pizza y había abierto una lata. Nosotros, yo siempre digo, si atropellamos acá, cerramos la plaza y ponemos los apellidos de todos los que estamos acá, salimos siendo todos medio parientes, porque todos tenemos historias parecidas. Todos tenemos los de mi generación, los más chicos están una generación más adelante, pero tenemos abuelos, bisabuelos que vinieron de la Europa de la guerra, los gringos que vinieron a hacer este país hace 200 años, porque esa es la edad de la patria. Cuando aquellos viejos abuelos nuestros, si hacían viejos en el campo,
Los hijos los traían a vivir al pueblo para que estén más cerca del tren, que era un medio de transporte del médico y del cementerio también, no te vas a creer, porque ya lo tenían encandilado al viejo acá. Para que el viejo no extrañara, le hacían una casa parecida a la del campo, lote grande del terreno porque sobraba el espacio. Cuarto de manzana el lote, casa en el frente del lote, patio largo con un perro. Y ahí tenía quinta para que se entretenga el abuelo, gallinero. Todo separado por tejido, con charquerita de alambre. Allá en el fondo del patio, 50 metros de la casa, ahí recién hacían el baño. Fondo excusado o letrina. La semana que te agarraba con revoltijo de tripa, hermano, era una carrera de obstáculos de 50 metros para llegar al baño. Abrí tranquera, cerra tranquera, abrí tranquera, cerra tranquera. Tenías que esperar las ganas de cagar en el patio, si no, no llegabas a la letrina. ¿Cómo era aquel baño? Su cucho de tres paredes que orientaba alguna parte se construía sobre la boca de un pozo más o menos terminada, sobre la que la gente se agachaba a hacer sus necesidades. Dos por uno las medidas, techo de una chapa, piso de cemento regado con acarabina, puerta rancho que no siempre era hasta abajo, y en las paredes laterales como anunciando futuras ventanas, los gringos con tres ladrillos le hacían un triangulito. Ahí se ponía el papel, cachos de papel de diario prolijamente cortado que había venido con el último mandado, sino un papel suave azul que envolvía las manzanas moño azul adentro del cajón, pero eso era vivo, era para cuando había visita. A nosotros nos tocaba el diario, hermano, a veces las revistas cortadas los apurones, no le sacaban ni el gancho, hermano. No te quería acompañar el culo al baño, le agarraba miedo al gancho. Como no había inodoro, los viejos con madera le hacían un cajón para poder hacer sentado. Eso fue lo que lo hizo confundir al loco Musupé. Estaba una noche en el campo, en una timba, sintió un llamado interior. Salió afuera en la oscuridad, no se veía ni las manos. Al tanteo encontró un cajón, se le sentó arriba y se puso a hacer lo suyo. Y en la oscuridad percibía que a su alrededor se alborotaban los insectos. Los espantaba con el sombrero y decía, ¡está brava la mosca! Estaba cagando en una colmena. Así que se le llenó de cucaracha el pozo del baño a los abuelos Pomba en Porteña, Córdoba. La cucaracha, un animal antidiluviano, acompaña al hombre de siempre y le jode la vida. No había cucatrapos, no había aerosoles, había un insecticida que se usaba en las chacras, fosforado, antecesor del paratión. Muy tóxico, pausalo en el pueblo, el viejo no se animó, sí se animó a comprar tracto. El tracto era un combustible que había en la zona de Córdoba. Lo usaban esos tractores viejos, ruedas viejos, que hoy vi uno cuando venía para acá en la ruta. Los de él y los primeros tractores, esos usaban ese combustible anterior al agricol, venía de Estados Unidos, lata de 20 litros, la metían en los corralones, una mezcla de querosén mal destilado y nata medio cruda. Explosivo seguramente. Los 20 litros le vació el abuelo Pomba en el pozo del baño, en el fondo del patio, hermano. Y sacudiendo la lata con las gotas que le quedaban, hizo como un reguero para el lado de la cocina, así que actuara como una mecha. Esquivó el gallinero, pasó por el medio de la quinta, entre acelga semillada. Cuando llegó al umbral de la cocina, le sacudió las últimas gotas, desechó la lata. Sacó una silla afuera porque el viejo presentía que iba a armar un espectáculo importante. Trajo la caja de fósforo ranchera, puso la gorra en el respaldo de la silla y casi solemnemente parado al lado de la silla se despidió de los insectos porque les dijo ¡adiós, cucarachi! Le tiró un fósforo, hermano. ¿Vos sabés que el pozo del baño, para los que miran el canal Encuentro, funciona como un biodigestor? Es materia orgánica acumulada que libera gas. Una garrafa viene a ser, ¿me entendés? Un garrafón bruto enterrado en el fondo del patio a flor de tierra. Lo que fue la explosión, hermano. De cuatro pueblos vieron el resplandor. Donde estaba el pozo del baño quedó un cráter humeante, maloliente. No quedó un perro, cuatro manzanas a la redonda. 6 meses los vecinos con algodón sacándole bosta a las gallinas de las plumas. Los que habían tendido sábanas tuvieron que tirar y como el viejo se asustó y disparó para adentro, se perdió de ver la única vez que en el barrio durante 4 minutos estuvo lloviendo mierda. Un homenaje a los abuelos Pomba de Porteña, Córdoba. Como decían también el amigo que me presentó alguna vez recibido de veterinario, cuando los chicos de los pueblos del interior
íbamos a las ciudades más grandes a estudiar veterinaria, convencidos que íbamos a solucionar los problemas de la ganadería argentina o de la zona, por lo menos. Así que en los últimos viajes que hacíamos de la ciudad para el pueblo en la ruta a través de los alambres, nos parecía que todas las vacas tenían cara de enfermas. Pero los parientes me están esperando a mí. Y llegamos al pueblo y le pusimos una veterinaria y nos quedamos a esperar que vinieran a buscarnos del campo, como se dice ahora, los actores del proceso productivo regional. Administradores, mayordomos, capataces, puesteros, encargados, no venía nadie, hermano. Una úlcera marca ojete de tomar mate solo. Los vagos y los viajantes, cuando yo estaba convencido que me iban a llamar de una cabaña, una estancia, un tambo. Lo primero que entró a la veterinaria, una vieja vecina con una tortuga que le lloraba un ojo. ¿Cuándo mierda enseñaron tortuga en la facultad? Si yo no sé la tortuga qué ruido hace, de dónde hay que agarrarla, qué carajo come. Capaz que falté yo el día que dieron tortuga, pero ¿a cómo viste lo que es la tortuga? Animal inexpresivo en la fauna del mundo, la tortuga. Un peludo pero con chasis. ¿Vos sabés qué? Se me ponían los dedos blancos de apretarle la cáscara, ni pestañaba, hija de puta. La vieja delante mío, yo me hacía el facultativo y le metía los dedos en las arrugas, hermano. Donde encontré un orificio, le mandé el supositorio, un causalón de los chicos. Abrió los ojos grandes la tortuga, sacó la cabeza y no le hicieron más el ojo. Y yo entré a lo que los veterinarios llamábamos pequeños animales, porque ahora se dice mascota. Viste que no se dice más, pichillo. Llegás a decir Cusco, te denuncias por discriminación. Nosotros venimos de esas casas, los abuelos que tenían perro en el patio, hermano. El perro vivía afuera, a la intemperie, comía lo que sobraba, hueso, grasa, lo que hubiera los perros antes. No se enfermaban, los perros no tenían urticaria, ni hígado tenían los perros, me parece. Ahora el perro pasó al frente, vive con nosotros. Además, el perro antes tenía obligaciones, trabajaba, el perro cuidaba la casa. Unos perros más malos que la mierda, ¿te acordás? ¿De qué hijo de puta el perro atado allá atrás? El más estúpido de los perros había mordido 90 personas en su vida útil. Ahora el perro ni pa' perro sirve, ¿no? Son de adorno los perros. Le llegás a dar sobra a los perros, los vecinos te denuncian al INADI, hermano. Tu casa es el lugar donde querés pasar los mejores momentos. Por eso todos los días trabajamos para lograr la mejor calidad, al mejor precio y con los mejores materiales. Buscando superarnos en diseño y técnica en cada uno de nuestros productos. Simple Aluminio, aberturas de aluminio y de PVC. En Entre Ríos somos exclusivos de Inwin. Colectora Ruta 39, Caseros, Departamento Uruguay. Búscanos en Facebook como Simple Aluminio. Simple Aluminio. Elegimos lo mejor. Direct Electrónica, a pasitos de Rotonda Principal en Caseros, te ofrece todo en computación, revelado digital color, celulares, cámaras, instalaciones de alarmas. Direct Electrónica, a pasitos de la Rotonda Principal, sobre Avenida 23 en Caseros, Entre Ríos. Artesanías Kika, frazadas, cubrecamas, manteles, almohadones, cortinas. Trabajamos en toda clase de bordados. Artesanías Kika. Nos encontrás en Ruta Nacional 14, kilómetro 124. Teléfono 03442-15-627-570. OSIFA, Constructora, Sociedad Anónima. Movimiento de suelos, venta de brosa y ripio. Trabajos con hormigón, cordones, cunetas, cloacas, desagües y obras varias. Obrador, Ruta Provincial 42, a 2,6 kilómetros al sur de Ruta Provincial número 39, Concepción del Uruguay. Administración 03442-430806. OSIFA Constructora, Sociedad Anónima. Fracaroli y Ronconi SRL, remate de haciendas en Establecimiento San José, en Urdina Rein y en Sociedad Rural Colón. Casa Central 03446-480046 o 481-434. En Villa Elisa 03447-15-402-857. La fuerza del campo está en su gente y la fuerza de la gente está en la UATRE.
qué esperás para cambiar tu usado? Te estamos esperando con la mayor variedad y en el mejor estado. En Usados Seleccionados encontrarás el auto que andabas buscando. Todos los modelos, las mejores marcas, al mejor precio y financiación. Entrega inmediata. Estamos en esquina de Echeverría y Díaz Vélez. Usados Seleccionados. Siempre encontrarás el auto que andabas buscando. Concepción del Uruguay. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Municipalidad de Concepción del Uruguay. Tu ciudad, tu historia. Juan Echemaite SRL, consignataria. Haciendas, campos, administraciones, negocios agropecuarios e inmobiliarios. 9 de julio 1314, teléfono 03-442-4280-35, Concepción del Uruguay. Río Uruguay Seguros tiene un objetivo claro, más que grande, ser la mejor empresa de seguros. En San Justo, Modas Marilú te espera con toda la moda y para toda la familia. Alquiler de trajes para tus eventos y fiestas. Para ellas, ellos y niños. Trabajamos todas las tarjetas de crédito y débito. Visítanos, su consulta no nos molesta. Modas Marilú, donde se viste la familia. San Justo, Entre Ríos. Hay que comprar alimento balanceado. Si hace mucho que no compra alimento balanceado para perro, anda a fijarte en un supermercado, en una veterinaria, lo que hay para cachorro, para perro adulto, para hembra que están lactando, para perro viejo, fortalecido, digestivo, mineralizado. Puta, dale la plata que venga él a buscarlo. ¿Qué sé yo cuál hay que llevar? Que llevar el perro a la veterinaria, a la peluquería, al psicólogo, boludo, en terapia, los perros. ¿No ves que están confundidos los perros? No son conscientes de su perrés, como viven con nosotros. No torean, no tienen olor a pulga, no tienen olor a perro. ¿Qué mierda sabe que es perro? El perro se cree que es gente, por eso lo llevan al psicólogo. Perros de departamento en la ciudad, peinados con un maño rojo, pasean su sexualidad indefinida camino a un psicólogo que los ayuda a definir si son macho o hembra porque le pusieron Loli a nombre. Claro, ¿qué mierda sabe el perro? Ni yo sé si Loli es de varón o de mujer. Paseadores de perro, ¿a vos te parece en la ciudad? Uno ha crecido sin un puto tío que te viniera a buscar para ir a dar una vuelta. Y ahora viene un boludo a pasear el perro y hay que pagarle a fin de mes. No estamos yendo al carajo. Hoteles pa' perro, guardería pa' perro, bares pa' perro. El dueño, ¿dónde lo espera? Echado abajo la mesa, está todo calculado. Marcas nuevas de perro, hermano, el setter no es un pullover, es un perro. Pitbull no es una cerveza, es un perro, me decía el Hugo Suárez, un cantor de allá. Está el perro guardarray. ¿Cuál digo yo el guardarray? Era Rottweiler, le había robado por la mierda a él, así que... Claro, y nosotros al perro lo hemos ido reemplazando, le hemos ido la culpa, la tenemos nosotros, le hemos ido invadiendo los instintos, lo hemos ido reemplazando, recortándole las funciones. Como guardián de la casa lo reemplazó la alarma, como mejor amigo del hombre lo reemplazó el Viagra. Entonces el perro, para desquitarse, se ha hecho el cahuete el perro a mierda. Ahora el perro botonea si lleva drogas, si lleva dólares, si lleva contrabando. Oh, está bien que pegó una patada en el culo como este. ¡Ah, niña, la cucha, cuca, mierda! Así que, por eso llegué yo a la veterinaria. Y por hambre que teníamos, nos hicimos especialistas en una cirugía. Trasplante de pata de canario. ¡Una barbaridad la cirugía! Venían las viejas, los canarios, pata quebrada. Si aún mire, señora, viste lo que es la pata del canario, un filamento. Lo único que queda acá es un trasplante de pata. Y ¿cómo se hace? Se hace y anda muy bien. Dice, déjemelo y venga a la tarde. Y la vieja civil lo tiramos con la mierda nosotros, el canario. Y comprábamos otro a la vuelta, en 30 pesos. Y del lado que el otro tenía la pata quebrada, le envolvíamos una curita. Cuando venía la vieja a la tarde, acá está el animalito, señora. 150 le va a salir la cirugía. A lo mejor no canta como antes, pero es el estrés quirúrgico. Ya se le va a componer. Cuando estábamos dedicados a los pequeños animales, cayó una vieja que allá en el pueblo de Las Flores, donde yo vivo, tiene estancia, tiene como 6.000 hectáreas.
Yo sabía que en el campo la vieja tiene veterinario. A mí me traía un gato en una caja de cartón, porque se había corrido la bolilla que atendíamos los pequeños animales. Gato es gente rica, ¿viste que el gato? No como los gatos que yo tengo en casa, que son gatos ordinarios, que se van al sábado atrás de la gata 15 días que no los ve. Vuelven todos rajuñados, los párpados partidos, un olor a podrido esos gatos. De pasar la mano pues el lomo tan áspero, arañazo. Gato de gente rica es un gato cabeza negra, cara y cuerpita, ¿viste qué? Te mira así como diciendo, guarda que yo soy caro. Y le digo, ¿qué le pasa al menino, señora? Yo digo, por ahí invoco con el gato de la vieja cuando el otro veterinario tropieza en el campo y le gano la tranquera yo. Dice, ¿usted sabe que este gatito es de tránsito intestinal lento? Dice la vieja, le cuesta hacer caca. Tengo miedo que haga un vuelo fecal. Digo, bueno, déjemelo y vemos qué podemos hacer. Y porque yo vivo a 2000 y siempre fui jetón y mal hablado y apurado porque me llamaba el del banco y me tenía el gerente cagando y volaba de palo a palo para atajar los cheques. Agarro y le dejo dicho al secretario mío, al médico, loco, trajeron este gatito a ver si lo podemos hacer cagar. Vos sabés que yo habré vuelto 4:15 más o menos, hacía 40 minutos que lo había sacrificado al gato. Así que hace 32 años que vivo en el pueblo, la vieja ni me saluda. ¿Qué mierda me va a llevar al campo? De esos lugares nosotros veníamos. De esos lugares, último caso mío como veterinario, cayó una señora con un perro manto negro, ovejero alemán. Gordo el perro como yo, canoso como yo también, cansado de vivir el perro. Digo, ¿qué le pasa, señora, al mantonero? Usted sabe que este perro es como de la familia, creció con nosotros. Y ahora se ha puesto viejo y está gordo y se ve que algo le duele porque cada vez que se echa se queja. Y yo veterinario hice poco tiempo, pero memoria tengo, me acuerdo que estos perros, los manto negros, los ovejeros alemanes, se les gasta el hueso de la cadera, hacen un cuadro que se llama displasia de cadera. Digo, ¿sabe lo que tiene este perro, señor? Una displasia de cadera. Le impresioné a la vieja. Al pedo por hablar nomás se me ocurre decir, pensando en la edad del perro. Y si no, puede ser el mal de Alzheimer también. ¿Cómo dice la vieja? Los perros les agarra. Sí, señor, los perros se hacen viejos, entierran los huesos, no se acuerdan dónde. Por eso se quejan. Le re por la mierda. Vos sabés que el perro estaba tan gordo que cuando se echaba se apretaba los huevos. Así que digo, la veterinaria no es para mí. Por eso ando dando vueltas. Muchas gracias, muy amable. Agoniza lenta la tarde al norte de Santa Fe. En mi bueno posco quiero voy camino a San Javier. En busca de aquel querer sigo a corta tu distancia. Pero me quema la ansia por llegar a San Javier. Yeah.
todo el mundo a bailar. Vamos, vamos, vamos. Aguante, aguante, San Luis. Hace años que ando en esto. He tomado el estudio un tiempo. Me quedó aquí en un cabal. Pero hoy voy a montar ese desalado de nuevo y a demostrar con coraje que ni un toco salvaje habrá de manchar mi honor. Yo le digo a la tradición: dentro de vuelta el rodeo. Íntimo amigo de un gran amigo nuestro, Manolito Bordabagaray. Vamos a seguir y estamos muy agradecidos por la invitación nuevamente a este aniversario de San Justo. En nombre del conjunto estamos muy contentísimos. Manuel, el micrófono es suyo, seguimos de esta manera. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones a esos bailarines. La invitación está hecha para que todo el mundo baile. Y si no, para los enamorados, Bonchito, este tema que está incluido en este trabajo, Aurora, lleva por título Pacto de Amor. Pacto de amor que hiciste tristes con tu engaño. Pacto de amor
canción de aquel recuerdo. Cómo borrarlo si fueron bellos momentos. Amarlo siempre con paz eterno. Pacto de amor que se rompió. Pacto de amor que hiciste triste con tu engaño. Pacto de amor que se rompió. Y aquí estoy solo, triste y descorazonado. Y aquí estoy solo, triste y descorazonado. ¡Con alma a bañeros! ¡Vamos bailando, pañuelos al aire, arriba esos corazones, vamos! La gente que está sentada, la mano sobre todos, ¡vamos! Se pasaron el centro defendiendo el chamamé, Chamorro y Campo Mundial, Tarragoco como ahora, Ramón Merlo Medina Limonga, Damasio entre tantos otros, se entraron para nosotros, su alma a bañar. Gracias.
regarme a la sonrisa, cuando sientas tus caricias, tengas ganas de soñar, tengas ganas de soñar. Vuelve a recordarse todos los apreciadores de San Justo, porque hay que ir paseando, paseando con la fiesta, la historia, la fiesta, su buen verbo de acordeón, ¡vamos al cerrado! En las bailantas camperas, orgullo del litoral, se escuchan los apugay, el niño y la polvareda, y el chasquear de las escuelas que va marcando el compás, cuando empiezas a patear, ¡sobrita mi gente fuera! Por eso nunca te olvides de este consejo, cuñado. En la vida y con el lazo, aguantar el cimbronazo, hay que estar bien enorquestado. ¿Por dónde andas a papay de San Justo que no te lo digo? Y eterno amor le cure, el conquistador, yo tengo una flor de aromas y vestes que me cautivó.
a conquistadores vuelvo por amor, el chico entrodiendo que me conquistó. Cayendo la tarde, voy cruzando Federal. Mi frente me pide rienda, Atencio quiere llegar. Tengo que apurar el tranco, la noche se acerca ya. Aunque el sol de sus ojazos mi camino alumbrará. El conquistador, yo tengo un calor, la aroma silvestre que me cautivó. La conquistadores vuelvo por amor, el chico trasiano que me conquistó, el chico trasiano que me conquistó. Todos los martes a las 12 horas y a las 20 horas, los especiales de Catebeca, con los eventos culturales de nuestra provincia, en una producción de Silvio Roberto Curvasier, por Catebeca, su televisión digital, martes y viernes a las 12 y a las 20 horas, toda la información departamental, social y cultural, en Catebeca Noticia. Vive mi pago bendito, un ejemplo de mujeres. Catebeca Noticias, martes y viernes a las 12 y a las 20 horas, en una producción de Silvio Roberto Curvasier, por Catebeca, su televisión digital. Y hoy recuerda el tiempo cruel.